Saludos, estimados suscriptores y amigos. Les saluda Maynor Agüero nuevamente desde San José, Costa Rica. Hoy quiero presentar este bus, que es un mod ya muy conocido, ¿verdad? Que es de Mod Shop, si no me equivoco. Yo lo pinté así como los G6 que actualmente tiene el grupo Caribeños todavía. Solo que ya no hacen ruta Limón, sino que están para el lado de Guanacaste. Pero el recuerdo que yo tengo era cuando estaban para la ruta Limón. Este skin es personalizado, en realidad nunca hubo un bus que se llamara así Reventazón como yo le puse. Solo que como eran de ese lado, a mí me gustó hacer un skin personalizado con el río ahí en la visera y el nombre. También le configuré aquí los interiores, ¿verdad? Porque como el bus es verde, los interiores de él internamente son verdes, con la tapicería en color verde y todo eso, las cortinas también. Entonces, yo le configuré esos interiores. Ahora, el bus también tiene algo adicional, que es un sonido aparte que se compra por aparte, ¿verdad? A un creador de allá de Brasil. Entonces, ese sonido es para la versión 1.38 y le da un sonido más realístico al Mercedes, ¿verdad? El sonido del O500 RS o M457LA. Entonces, como el recorrido es un poquito largo, el que voy a hacer, no voy a narrar mucho, pero sí quería como darles la presentación de inicio, ¿verdad? Voy a hacer algunas paradas según a como haya luz, porque si sí se va a oscurecer. Y como siempre, ¿verdad? Ojalá sea de su agrado, ¿verdad? La unidad y que lo disfruten.
Ya aquí lo configuré al sonido sin el ventilador, ¿verdad? Sin la turbina. Entonces, va a sonar un poco más silencioso, pero solo se puede usar interno. Porque usted no va a escuchar un bus por fuera que suene como sonido interno, ¿no? Así lógico. Entonces, ese sonido es como para usarlo nada más en la parte interna del autobús. Si usted lo quiere usar por fuera, lo recomendado es mejor que lo utilice con la turbina encendida. Entonces, vamos a seguir el recorrido para ir avanzando ahí con el video.
Bueno, como ven aquí, ya le volví a configurar el sonido para que suene bien el motor con la turbina. Entonces voy a seguir el recorrido de noche para que amanezca y seguir presentando aquí el bus, ¿verdad? Lo tengo con las luces encendidas porque es de madrugada. Entonces, ahí lo tienen, ¿verdad? Ya vamos a seguir otra vez con el sonido como lo empezamos inicialmente.
Y bueno, señores, aquí culmina el recorrido del día de hoy. Espero les haya gustado esta presentación de este Mercedes-Benz y los sonidos creados por mi amigo Rafa Son de Brasil. Un saludo muy especial para él allá. Es un gran trabajo este que hizo. Y nos vemos en un próximo viaje, próximo recorrido. Que Dios los acompañe, cuídense bastante. No se expongan, ¿verdad?, al virus, que todavía estamos críticos, ¿verdad? Y que todo mejore. Hasta la próxima.